Ante la imposibilidad de traer a Ceuta, la selección española absoluta de baloncesto, desde la territorial ceutí vienen trabajando la opción de acoger en nuestra ciudad algún partido internacional de selecciones de categorías inferiores, sub-16 o sub-18. La inactividad generalizada del deporte de la canasta en los últimos meses debido a la COVID ha motivado que desde la Federación de Ceuta se planteen poner en marcha circuitos de habilidad y tiro para reactivar el básquet local. Tenemos en mente una actividad que están realizando en Baleares, el compañero de allí, se llama Run and Gun, que son ejercicios por equipo de 5 personas en una burbuja, siempre son los mismos niños y son circuitos de habilidad y de tiros, y tienen que hacer los circuitos que se planteen en el menor tiempo posible. Y así están compitiendo y la verdad que los datos y los resultados que nos transmiten desde Baleares son muy buenos, tanto en aceptación como participación. Para Pérez Marín, la recuperación del baloncesto pasa por su práctica en los colegios, para poder contar tanto con una liga federada como con otra escolar, cuando las condiciones sanitarias sean las idóneas. Yo recuerdo mi época de juvenil, que jugábamos aquí en Ceuta y teníamos una competición federal y después teníamos una escolar, que era magnífica, todos los colegios participaban. Y recuerdo que tenemos buena y tenemos que volver a eso. Tenemos que intentar recuperar la actividad de los colegios, que se escuche el ruido del balón nuestro allí, que haya muchos niños jugando y cada uno pues que juegue después al nivel que tenga y que se divierta, sobre todo que se divierta y que aprenda los valores de nuestro deporte.